Legendarios, otra vez es un gusto estar con ustedes. El día de hoy me encuentro en Arena Coliseo y estoy con un ícono de la lucha libre. Estoy con Rush. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto estar aquí con ustedes. Simple y sencillamente estás con el presente, el futuro de la lucha libre, el ingobernable mayor, el Toro Blanco Rush. Toda la raza, toda la gente, toda la verdadera afición que sabe de lucha libre, sabe quién es el Toro Blanco. Y aquí estamos a la orden. Muy bien, y a unos minutitos de comenzar, ¿cómo te sientes? Me siento muy preparado, tengo una lucha muy importante esta noche. Al lado de mi padre vamos por los campeonatos de parejas en contra de Diamante Azul y Valiente. Ya saben, sea el resultado que sea, siempre lo que somos los ingobernables es simple y sencillamente la humillación. No nos interesa ganar o perder, simple y sencillamente humillar al rival y dejar bien demostrado que hoy en día los ingobernables somos el número uno donde sea, México, Estados Unidos o donde se pare. Muy bien. ¿Y hay alguna preparación previa? Fíjate que yo me preparo no nomás para estas batallas, yo me preparo día con día, diario, en mi gimnasio, en mi dieta, en mi alimentación, en donde sea. Yo vivo para esto, vivo para mí, amo la lucha libre. Amo mi deporte, el deporte que mi padre me heredó tanto a mí como a mis hermanos. Y simple y sencillamente yo tengo una preparación, no nada más por un aniversario o para una fecha importante. Yo me preparo día con día para hacer lo que hoy en día es el Toro Blanco Rush. Muy bien. ¿Y cuál fue la motivación para estar en la lucha libre? Mira, la motivación más grande, yo desde muy pequeño, yo soy de Tala, Jalisco, orgullosamente de Tala, Jalisco. Mi padre aquí en Arena Coliseo de Guadalajara, todos lo conocían como el Toro Blanco, como el Dr. Kent. Entonces, siempre la motivación para mí fue mi padre. Fue mi ídolo, mi padre. Crecí viendo a mi padre. No nomás él, mis tíos, los Pitbull. Entonces, fue la motivación más grande. Mi padre nos inculcó este bello deporte. Viene él de una tremenda escuela como la es el Diablo Velasco, en paz descanse. Entonces, él nos la heredó toda esta. Y pues, simple y sencillamente, agradezco a mi padre por haberme heredado esto que hoy en día es mi vida. La lucha libre, la amo, la respeto y me disciplino en todos los sentidos. En todos los sentidos me disciplino. Sí, ya vienes de sangre luchadora. Ya es de sangre, ya eso se trae entre las venas. Te digo, somos tres. Soy el Toro Blanco Rush, es mi hermano Dragon Lee y es mi otro hermano Místico. Simple y sencillamente dejamos todo, dejamos nuestra tierra, Tala, Jalisco, para llegar a ser las máximas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre, la empresa número uno. Y hoy en día, gracias al esfuerzo, a la disciplina, a la constancia, se ve reflejado todo arriba del ring. Sí, claro. ¿Y tu máscara? No uso máscara, uso una máscara de presentación. Esa máscara es la máscara del Toro Blanco. Trae las fusiones de los ingobernables, tanto de mi carnal La Sombra, que hoy en día ahorita es Andrade, está en WWE, y trae la otra mitad la trae Bushi, es un ingobernable también de Japón. Entonces es solamente una fusión que hago entre ellos, y pues, la gente sabe de qué es lo que significa esa máscara que uso cada vez que me presento. Pero así, nada más tengo esta máscara que Dios me dio para demostrar lo que siento, para expresar lo que hago arriba del río. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Que no ocultas tu identidad. Exactamente. Yo siempre he dicho que nosotros nos gusta marcar la diferencia. Hablar de la dinastía Muñoz, hablar de nosotros, es disciplina, es de constancia y es de no ser luchadores del montón, para nada. No nos gusta entregarnos al máximo al público. Soy odiado, mi papel es odiado, soy técnico, pero es un luchador explosivo, un luchador que no respeta nada arriba del ring. Simple y sencillamente le gusta desmadrar a su rival, humillar y demostrar que cuando vienen y la gente paga un boleto por ver al Toro Blanco Rush, se desquita algo que se desquita arriba del ring con mi esfuerzo, con mi actitud, con mis garras, con mi coraje. Eso es lo que reflejo a diario que me subo a un cuadrilátero, cualquier cuadrilátero que sea, sea arena grande de 20,000 gentes o sea arena pequeña de 500 o 200 gentes, no importa. Rush, ¿y nos puedes platicar cómo es la recuperación después de la pelea? Mira, mucha gente no lo sabe, pero yo tengo lesiones, mis rodillas, la mano, me quebré mi pie, muchas lesiones. Estamos expuestos a todo esto. Se dice, es fácil o sabes cómo te subes.
pero no sabes cómo vas a bajar. Mucha gente, mucho luchador ha perdido la vida aquí. No es un juego esto, es miren mi ojo, miren cicatrices, pero eso es lo que me apasiona. Entonces, no es de que te recuperes al 100, sino que ya vives con el dolor. Ya, para mí el dolor es algo natural, es el pan de cada día para mí. Entonces, no es fácil ahorita terminar de luchar y tenerte que irte a otra ciudad a luchar. Entonces, pero más sin embargo, tú te debes al público y la gente no le importa si estás enfermo, si estás lesionado, lo que sea. Si vienes y te subes a un ring, ahí no debe de importar nada. Sí, más que, exactamente, debes de separar. Exacto, todo. Arriba del ring, la gente paga un boleto y no le interesa cómo esté tu vida o si traes problemas sentimentales o lo que sea. Vienen y pagan un boleto y eso es lo que hacemos. Al menos yo, y lo hace mi familia. Eso es lo que mi padre nos inculcó. ¿Y cómo aprendes a separarlo? Fíjate que es difícil porque la gente sabe cómo es Rush, cómo es mi personaje de fuerte. Hoy en día, gracias a este personaje, gracias a que me gusta disciplinarlo al 100% y exigirme no nomás un 100, un 1000, un 2000, lo máximo. Es difícil separar bien la adrenalina, pero más sin embargo sabes que es un personaje. Yo, el personaje de Rush, llego a la arena y es mi personaje ya. Termina la arena, termina mi lucha, termina mi trabajo y yo soy, mi nombre es Williams. Yo soy Williams como ustedes, como tú, como cualquier persona. Entonces, debes de separar esas cosas, porque si imagínate vivir como soy, explosivo como soy, arena del ring, no puedes. No te digo que es fácil controlar, porque es una energía tremenda que no es fácil luego quitarla. Sí es con adrenalina y todo, pero son los años que te van enseñando exactamente. Tengo ya en este bello deporte, tengo 11 años ya, tengo 30 años de edad, empecé a los 19 años. Desde muy chico he entrenado, desde los 5 años, desde los 4. Yo empecé en un ring con mi padre, entonces exactamente, es lo mismo que yo le inculco. Yo tengo un hijo de 5 años y es lo mismo que lo que mi padre hizo conmigo, yo lo estoy inculcando igual a mi hijo. El deporte, y no nomás a mi hijo, cualquiera aficionado, cualquiera persona, acérquese al deporte. Cualquier deporte es bueno, no nomás la lucha libre. Puede ser un kung fu, puede ser un taekwondo, puede ser fútbol. Cualquier deporte, mientras se alejen de los vicios, eso es lo número uno. Y bueno, para finalizar, porque estás a punto de pelear, ¿puedes darle un mensaje a los legendarios, a invitarlos a que te vean, invitarlos a que sigan y fomenten este deporte que es la lucha libre? Invitar a toda la raza, invitar a ustedes a que sigan este bello deporte. La lucha libre hoy en día es, aparte de un espectáculo, es un deporte. ¿Y qué más en esta empresa que es la serie estable, el Consejo Mundial de Lucha Libre? En ninguna otra empresa van a ver lucha libre de calidad más que aquí, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, hacer la cordial invitación a todos los fanáticos que nos están observando. Síganme en mis redes, Rush Toro Blanco, en mi página de Face, Rush MLL en mi Twitter y en el Instagram igual, Rush MLL. Entonces, simple y sencillamente, ya saben, que pase lo que pase al final, no pasa nada. La disciplina, la constancia y la actitud marca la diferencia. Se los dice el ingobernable mayor. Perros.